Hello, good evening, my friends. Welcome to another English class. Vamos a comenzar. Sé que algunos todavía están por conectarse, pero igual vamos a conectar con los que estamos acá. ¿Se recuerdan de las respuestas de ayer que les dije diferentes maneras para decir bien, mal, más o menos? Así que vamos a escuchar. Let's listen to some of you. Jeanette, good evening. Hi. How are you tonight? Hi. Terrible. Thank you. Very nice. What about Ivania? How are you tonight? Hi, good evening. Good. Great. Perfect. What about Karina? Good evening. How are you? Hi, good evening. Perfect. Okay. That sounds really good. What about Edwin? How are you tonight, my friend? Hi, good evening, teacher. Very, very fantastic. Wow, that's the attitude. What about Meita? Good evening. Hi, teacher. Good evening. How are you? How are you? Bien. Bien. Okay, perfect. Okay, here we have also Melvin. Hello, Melvin. Good evening. How are you tonight? Hello, teacher. Good evening. Good evening. How are you doing? How are you tonight? I'm fine. Mm-hmm. Okay, perfect. Thank you. Okay, solo deme un minuto. Sí. Muy bien. El día de ayer tuvimos. Recuerden siempre poner en modo silencioso, ¿verdad? Silenciar el micrófono para comenzar y que no haya interrupciones. Ok. Yesterday we were talking about numbers. Estuvimos hablando acerca de números, phone numbers. That's easy for us. Eso es bastante fácil para nosotros, ¿verdad? We were talking about different quantities, de diferentes cantidades, principalmente en pares. Hicimos una actividad de information questions with fake profile, ¿verdad? Para lo cual vamos a continuar con his y con her. His significa su de él y her su de ella. Quiere decir que vamos a hablar de la información que ustedes capturaron, que copiaron, y si no copiaron la información, pueden inventar. ¿Ok? Entonces, aquí están algunos ejemplos. Cuando decimos su nombre es Mateo, decimos his name is Mateo, ¿right? Aquí está, his name is Mateo. Pero si estamos hablando de ella, no vamos a decir his, vamos a decir her name is Laura, por ejemplo. ¿Ok? Si decimos la edad, si es para él, he is 41 years old, por ejemplo. Si es para ella, she is 45 years old. Y así sucesivamente. His phone number, o podemos decir his favorite food is pizza, or her favorite food is pupusas, lo que sea, ¿verdad? Así que vamos a utilizar, aquí están algunos ejemplos de cómo nosotros podemos hacer este reporte, o sea, dar a entender o informar toda la información que ustedes tienen. Repito, si ustedes no tienen esa información porque no la copiaron, pueden inventar, ¿ok? Vamos a ver si tenemos voluntarios. A ver si con quién comenzamos. Ayer lo comenzamos a hacer, no hubo mayor dificultad, ¿ok? Edwin, hello. You tell me, my friend. Hello. Hello. Yes, I copy the information. Okay, mention about two my things. Partners. Perfect. Okay, two things. Mm-hmm. Okay, her name is Crystal, and she has 32 years old. Thank you. Solo que en este caso sería she is,
She's, yes. Yeah, she's 32 years old. Okay, thank you. Very nice information. Ceci, what about you? Evening. His name is Mohammed. His favorite color is black. Okay, that's perfect. Very simple. Janet, you go. Her name is Penelope. Mm-hmm. Her favorite is, color is black and pink. Okay, that's perfect. Thank you, Janet. Very good done. Let's listen to Jackie and then Karina. Okay, Jackie. Tú puedes inventar información si quieres. Hi. Good evening. Good evening. Perdón, me siento un poco desorientada. ¿Qué tenemos que decir la información de nuestro compañero con el que estuvimos platicando ayer? Sí. Aquí están algunos ejemplos de cómo lo puedes hacer. Ajá. Te voy a dar tiempo. Voy a decir algunas cosas. Ok. No, yo creo que... Ok. Her name is Shira. Uh-huh. Her last name is López. Thank you. Ahí her está. Favorite... Ok. Yes, dos cosas nada más. Thank you, Jackie. Cari and then Ivania. His name is Ian and he's eight. No, his last name is Barahona. Thank you, Ivania and Melvin. Her favorite music is cumbia and she's from El Salvador. Thank you, Melvin and Miguel. Her name is Rocío. Her last name is Durcal. Thank you. Very nice. Her name. Perfect. Miguel. And after hi. Miguel, we're going to listen to Maida. Hi, teacher. He Carlos, 24 years old. Okay, very nice. We go now with Maida, and then we go with Bea. His name is Melvin. His favorite color is black. Perfect. Bea, and then we go with Christy. Her name is Victoria. Her favorite color is green. Thank you, Christy and Jose Alemán. His name is Leonel, and his favorite food is tamales. Perfect. Jose Alemán, and then Iris. His name, Jose. Okay. Okay. Hello, teacher. Good evening. Evening. Hello, Iris. She, Adele. Sería he, her name is Adele. Ajá, her name, perdón, es que me confundí ahí un poco. Ok, her name is, sí. Her name is Adele. Ok. Her last name is Hawking. Ok, thank you. Frank, ¿estás por ahí? Ok, Gabriela. Gaby? Okay. Well, what do we have here is this. Si se dan cuenta, están pronunciando un poco más rápido. Creo que no se dan cuenta. Yo sí me doy cuenta. Entonces, hay un poquito más de seguridad y más fluidez. La otra semana vamos a tener un poquito más de seguridad y más fluidez, ¿verdad? Okay, Francisco. Good evening. Good evening. Mm-hmm. His name Nicola.
She is 59 years old. Okay, sería he is, ¿verdad? Is. Thank you. Yes, very nice. Muy bien, me dice Gaby que va de camino. Sí, ayer participó con esta, sí es cierto, ¿verdad? Pero normalmente tenemos, digamos, diversas tipos de participaciones. A veces nos toca hacerlo de nuevo porque, como ustedes saben, y ustedes pues saben que son maestras, ¿verdad? La práctica hace al maestro, ¿verdad? Así que a veces sí le puedo pedir que participen una o dos veces. De hecho, entre más participen, más aprenden, ¿verdad? Pero sí, Gaby va de camino, ¿verdad? La próxima, cuando alguien vaya de camino, le voy a agradecer que me escriban un mensaje directo aquí en Zoom, informándome, porque si se dan cuenta, las participaciones son fluidas y cuando ustedes participan de manera rápida y activa, la clase se vuelve más dinámica. Si se quedan en silencio o van a estar ocupados y no me dicen, entonces esos segundos se traducen en que alguno empieza a bostezar, porque la clase es más lenta. Entonces necesito que me colaboren con eso, ¿verdad? Por favor. Ok. Un par de palabras. Some difficult words that I have noticed. Frases o palabras que yo he notado que puede ser un poco complicadas son las siguientes. Name. Por favor, pronunciemos la M. Name. Porque algunos dicen my name is his name. No. Name. ¿Verdad? How about you? How about you? O podemos decir, how about you? Tenemos, how old are you? ¿Verdad? La edad, how old are you? El número 3, 3. Número 5, 5, con B, 5. 8, 8. Y el 9, 9. Escuchen la diferencia de la pronunciación. 5, 8, 9. Escuchen ahora. 5, 8, 9. Hay una leve diferencia. Years, me alegra que todos los que me pronunciaron esa palabra dijeron favorite. Ese es un gran avance, porque algunos me decían favorite, ¿verdad? Favorite. Conté al final. Problem, number, like, que no lo hemos visto, ¿verdad? Ok, ahora vamos con the alphabet. Ok, las letras, the letters in the alphabet are divided into types, están divididas en dos tipos, consonants and vowels, consonantes y vocales. Las vocales solo son 5, todas las conocemos desde kinder o desde antes, A, E, I, O, U, ¿verdad? Las vocales tienen una característica que deben de ser pronunciadas con la boca abierta. Si alguien me pronuncia una vocal con la boca cerrada, tiene 10 totalmente en todas las notas de mi curso de inglés. Si alguien me lo puede demostrar, tiene 10. Me gustaría ver eso. Ok. Si no, intentan ahorita y me avisan. Las consonantes son letras que pueden ser pronunciadas de manera nasal, de manera interdental, labidental y así sucesivamente. Como interdental, la ¿verdad? T y la D, utilizamos la lengua en medio de los dientes. D, T, ¿verdad? Tenemos la labidental, ¿verdad? Que puede ser la V, la V, ¿verdad? Y tenemos la labial como esta, y así sucesivamente. La letra A se dice E. La letra E se dice I. La letra I se dice I. La letra O se dice O y la letra U se dice U. Enfoquémonos en esta, en la letra I. Esta es parte de la manzana de la discordia de las vocales. Pero les voy a dar un ejemplo. Para pronunciar la letra I, no nos debemos de confundir tanto, porque cuando estamos... aquí. Miren, aquí está la letra I. Janet, ¿cómo pronunciamos esta frase? I am.
Thank you. I am. Miren, I. Entonces, ya que sabemos que I significa yo, pero también es una vocal, ¿verdad? Dentro del the alphabet. Entonces, no debe por qué parecernos extraño que esta se diga I, sino que hacemos que como I, yo soy. I am student, soy estudiante. Muy bien. Solo porque nos recordemos. ¿Por qué digo que es la manzana de discordia? Porque la letra E se pronuncia I. Y cuando decimos I y después vamos a la letra I, pues en español nosotros ahí nos confundimos, ¿verdad? Esta se dice I. La O es fácil. Y la letra U. También es fácil. La letra U se dice U. ¿Ok? ¿Dónde hemos visto la letra U antes? ¿Ok? La letra U se pronuncia como esta palabra. U. U. Curioso, ¿verdad? Entonces son homófonos, palabras que se escriben diferente o letras, pero se pronuncian igual. Bien, vamos primero aquí con las vocales. A, E, I, O, U. Repito de nuevo, repeat again. A, E, I, O, U. O puedo hacerla de reversa. U, O, I, E, A. Muy bien. Le voy a pedir a alguien que me las pronuncie. Y esta persona va a ser Janet, porque ella con la mente me está llamando. Teacher, yo quiero participar. Por favor, teacher, dígame. Vamos. Vowels, vocales, Janet. Tú puedes. A, E, I, O, U. Okay, thank you, very nice. Entonces tenemos vowels y tenemos consonants, ¿verdad? Tenemos vowels y tenemos consonants. Muy bien. Entonces, para esto, pues vamos a ver si me ayuda acá alguien. Ceci. Podría decirme las vocales, pero reverse, de reversa. U. Uh-huh. O. Uh-huh. I. E. A. Perfect. Muy bien. No hay mayor problema. Meida, ¿podría decírmelas en orden normal? Ok. A. E. I, O, U. Muy bien. Melvin, ¿podrías decirme las de reversa, por favor? Please. U, U, O, A, E, I. Casi. A. La letra I, ¿cómo la pronunciamos? A. Ah, ah. No, que le decimos I. Solo en esa. Ay. Me confundiste un poquito. Okay. Ay, ay. Vamos a platicar más. Sí. Es por eso que les digo que la letra I es bien confusa. Poco a poco. Tranquilos. Ustedes relax. Las demás letras son fáciles. Bueno, hasta cierto punto. ¿Por qué son fáciles? Porque tienen patrón de pronunciación. Gracias por la participación, my friends. Ahora, la letra B. Está fácil. B. C. D. Estas tres se parecen. Creo que todos nosotros utilizamos esto, o la mayoría, los jovencitos o las jovencitas no, pero la mayoría utilizamos el CD, ¿verdad? Cuando escuchábamos la música y las canciones que se dedicaban. Ok, luego tenemos F, tenemos G, H, tenemos J, K, estas tres se parecen, L, M, N, tenemos P,
Q R S T U V W X Y Z. Si quieren se las voy a. Yes, Miguel, ACDC. Eso iba a hacer. Les iba a poner varios ejemplos. ACDC, a very nice rock band. I love ACDC. Tenemos también, por ejemplo, DVD. ¿Se recuerda cuando comprábamos los DVD en la calle? ¿Ok? Y que al inicio nos metieron bien caro. Okay. Bien, me acuerdo. Ok, DVD. We have CD. The person who plays the music, quien reproduce la música en un qué, una disco o un baile, es un DJ. Okay, disc jockey, DJ. Okay, so déjenme ver qué más aparte de AC/DC tenemos: DVD, CD, DJ. Realmente se dice VCR a lo que nosotros le decíamos VH. Creo que algunos utilizamos, ¿verdad? Los cassettes con el VH, ¿verdad? Pero el nombre es VCR. Tenemos el... ¿Qué más? Creo que esas son las principales que podemos tener, ¿verdad? Entonces, ya que tenemos acá la B... Yes, Janet me dice MJ como de Spider-Man, ¿verdad? MJ, yes. Si conocen otra, sí, otro acrónimo o abreviación, me recuerda, please. Ok, vamos a ver acá. Si tenemos alguna duda, ¿verdad? B. Quiero que me digan cuál es TV, correcto, Frank. TV, TV, ¿verdad? TV, ¿verdad? Aquí tenemos, si gustan, las van anotando. Si no, ustedes verán si no es necesario. Tenemos H, ¿verdad? La J, tenemos J. Yo sé que no se escribe así, ¿verdad? Realmente la pronunciación, pero igual. Luego vamos a hacer un versus de algunas que nos confunden. L, M, N, creo que no es tan difícil. Las, como dicen, los chocolates, M, M. Tenemos TV, ¿verdad? Las que sí, posiblemente serían P. Tenemos acá Q, R, S, T, U, V, S, S, W, C, W, X, ¿verdad? Como X-Men, como los hombres X, ¿verdad? Esta, la Y, se dice I, Y. Y la Z se dice Z, como que si fuera una abeja. Z. Ok. That's the correct pronunciation. Sí, it is. That's correct. La marca LG. Buen ejemplo. Very nice example. LG. Y digo buen ejemplo porque la G se confunde con la J. Ya vamos a ver las confusiones. We're going to check the confusions. Así que ya sabemos las vocales, ¿verdad? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. ¿Ok? Ahora vamos a poner aquí los versos. ¿Cuáles son los versos? Los versos van a ser la letra B versus V, la G versus
la J, la K versus Q, la M versus N. Quiero ver. Esas son. Ahora, quiero explicar. Acá. ¿Verdad? La B de beso o de brazo o de Bitcoin o lo que sea, o break, se dice B con los dos labios. B, B. En cambio, la V se dice V con los dientes de arriba y el labio de abajo. Por eso se llama la V dental, ¿verdad? Las compañeras que son teachers, que son maestras, creo que ya conocen bastante bien, ¿verdad? El tema de, pues, pronunciación. V, V. Ahora tenemos la G. Se dice G, como la marca LG de televisores, LG. Y tenemos la J, que es J, como DJ, como MJ, o Mary Jane. La M decimos M, la N, N. La K decimos K. Y la Q decimos Q. Si quieren, voy a escribir acá la pronunciación. G. Honestamente, considero que las más complicadas son la G, la J y la K y la Q. Esas son las que pueden confundir. Ah, y es, Xiomara, RCB, RCB. Uh-huh. Igual hay una marca que es RCA, pero no se dice en inglés RCA, ¿verdad? Decimos RCA, pero es RCA. Bien, así no confundir. G, J. K, Q. ¿Ok? Vale. Questions, preguntas. Sé que es un poco de información y ustedes pueden decir, teacher, bastante información, pero ok, ya la vamos a procesar de mejor manera. Ya vamos a revisar de nuevo the alphabet, ¿ok? Pero quiero saber si hay preguntas, questions. Todos tenemos dos o tres letras que se nos dificultan. Todos. ¿Ok? Y es, vea, M&M, ¿verdad? La marca de chocolates. Yes, that's correct. Bien, voy a borrar entonces esta info. Y nos vamos a iniciar la clase y ya vamos a regresar de nuevo a the alphabet porque lo vamos a utilizar bastante. ¿Ok? Thank you. Vámonos entonces con class number 4. Quiere decir que nos faltan 16 clases que van a pasar volando. Possessive adjectives and nouns. No quiere decir que no vamos a seguir viendo la obsedera, claro que sí, pero vamos a ver possessive adjectives and nouns, que son los posesivos. Ok. So, to start here, let me see. Ah, no, si esta clase viene bien cargadita. Ok. What's your favorite band? Who's your favorite singer? Entonces, necesito que cuando pasemos lista, me van a decir esto, ¿ok? Yo los llamo uno por uno y me dicen, my favorite band is, por favor, no me digan favorite, repito, no favorite, favorite. For example, you can say, my favorite band is Def Leppard, and my favorite singer is Elton John. El cantante no tiene que ser de la misma banda, of course, you can select another singer, ¿verdad? Mi banda favorita es, mi cantante favorita es, ¿ok? We're going to start Adilio Sosa. I don't know if Adilio is here. No sé si Adilio está por acá. Adilio, ¿estás? Hola, hola, sí. Hello, ¿ok? Hola, hola. Hola. Hola, hola. Sí, ¿estás listo con tu respuesta? Hola, hola. Hola, ok. Creo que tenemos problemas con
la conexión, Adilio. Te voy a preguntar después. Iris, hello. Hello, teacher. Okay, hello. Respuesta, your answer. What's your favorite band? No, no, me tienen que decir de un solo esto. Esto, esto. Para que avancemos, si no, nos vamos a perder demasiado. My favorite. Ajá. My favorite band is Exterminador. Okay, and my favorite singer? My favorite singer is Selena Gomez. Thank you. Cecilia? My favorite band is Maroon 5. And my favorite singer is Katy Perry. Thank you. Christy, and then Edwin. Hi, good evening. My favorite band is Blue Angels. My favorite singer is Selena. Perfect. Okay, Edwin and Frank. Good evening. My favorite band is Guns N' Roses. And my favorite singer is Steve Perry, singer of Journey. Oh, Journey. Yes, very, very nice voice. Thank you. Frank and Gabby. Gabby viene camino. Hey, Frank. My favorite band is Mago de Oz. And okay. My favorite singer is Alejandro Domínguez. Okay, nice. I guess Mago de Oz is coming. Creo que va a venir, ¿verdad? In June. Sí. Creo que en junio viene. Yes, I guess. Very nice. Thank you. Okay, let's go with Ivania and Jackie. Okay, Ivania. Hi. My favorite band is 21 Pilots. And my favorite singer is Adele. Perfect. Jackie and Jose Ernesto. My favorite band is Metronomy. Creo que sí se dice. Okay. My favorite is Henning May. Okay, thank you. Jose Ernesto and Cari. My favorite English is Tom Jones. Mm-hmm. How's your favorite? Okay. Elton John, your favorite singer. Okay, thank you. What about Cari? And then my favorite band is Morat, and my favorite singer is Adele. Thank you. Bien, Paola no está por acá activa. Meida and Melvin. My favorite singer is Selena, and my favorite band is RBD. Okay, thank you. Melvin and Walter, si está. My favorite band is Héroes del Silencio and my favorite singer is Enrique Bunbury. Okay, ahí está el combo. Very nice. What about Miguel? Are you there, Miguel? Sorry. My favorite band is Warcry. And my favorite singer is Horacio Eduardo, Enanitos Verdes. Okay, very nice, thank you. What about, bueno, Walter no está, Xiomara? Hello. Hello, good evening. My favorite band is Alush Nawal, and my favorite singer is Alejandro Sanz. Thank you. Very nice. Good combination. Walter, are you ready? ¿Estás listo, Walter? Hi. Sí. Sí, estoy listo. Perfect. Sí. My favorite band is Maná. And my favorite singer is Ricardo Arjona. Yes. Okay. Very nice. Thank you. What about Janet and then Jesse? My favorite band is Sonora Dinamita, and my favorite singer is Shakira. Shakira, okay, very nice. Me saliste bien, cumbia, Vera. Thank you. Jesse and Bea.
Jesse, I don't know if you're ready. Okay, maybe not. Así que vamos con Bea. My favorite band is Panda. And my favorite singer is Paulo Londra. I don't know who is that person. No sé quién es. Paulo. Okay. Un rapero. Okay, okay, nice. Well, in my experience, thank you for your answers. When I was very young, I liked to listen a lot of rock music. And then I tried to listen reggae, some salsa, and different genres, diferentes géneros. It is difficult to say favorite band. Yo sé que es difícil decir una banda favorita, but maybe we can say like one of the, our top 10. Podemos decir una del top 10 que tengamos, ¿verdad? That's it. And singer is really difficult. When Aerosmith came to El Salvador, it was a very amazing show. Fue un buen show el que dio Steven Tyler, el vocalista de Aerosmith. Maybe it's one of my top 10 singers, pero hay muchos otros que son bastante buenos. Okay. Yes, Edwin, it's different generations. Puedo escuchar sus opiniones. I can listen your opinions. And you have like different types of likes, diferentes tipos de gustos, y eso es bueno. Es bueno. De repente nos dan ganas de escuchar Leodán, de repente nos ponemos más cumbiambero, de repente más triste. Well, depends on you, depends. Bueno, algo para explicarles. Gender significa género masculino o femenino, digámoslo en el sentido cuando van a llenar una forma, van a llenar un campo donde ustedes escriben gender, male es masculino, female es femenino. Cuando vamos a mencionar un género musical, literario, poético o artístico, ¿verdad? Se decimos genre. Genre significa género musical. For example, genre in music can be pop, heavy metal, power metal, salsa, merengue, cumbia, bla, bla, bla. Okay? That's genre. Eso es un género. Or it can be romantic, it can be poetry, it can be different types of tendencies. Okay? But in this case, gender indeed is male and female. ¿Verdad? Gender es género masculino y femenino, y genre es género literario, musical, artístico, de teatro, lo que sea. Okay? Que tenga que ver con el arte. Well, we continue. Ah, y esta palabra mood es como depende del ánimo. A veces, sometimes the music we listen depends on the mood we have. Depende del estado de ánimo. Okay? For example, you can listen romantic music. You can listen also very enthusiastic music, and sad music, de todo. Okay? Bien, continuamos entonces. Permítame un momento.